tal, amigos televidentes? Reciban un afectuoso saludo. Estamos de retorno luego de una semana de vacaciones por motivo de carnaval. La bienvenida a su semanario Noti Girón. Lunes, desde que llega a ustedes, los lunes desde las 19 horas de Ecuador, en vivo y directo, con retransmisiones los martes, miércoles y jueves en horarios de 8, 12 y 18 horas para las señales de Girón TV y Chabelo TV. Somos retransmitidos para todo el mundo a través de la internet en la cuenta de Facebook Live de achiras.net.es. Acompáñenos, aquí iniciamos. Hoy contamos lunes 19 de febrero de 2018. Les invitamos a participar mediante llamadas telefónicas al 2275-573, línea directa que le contacta con los estudios y oficinas de Girón TV, o también a su disposición está el 098-488-6690 para que nos envíe mensajes de texto o WhatsApp. Disponibles también está la cuenta de Facebook para que deje sus comentarios. Todos son bienvenidos, con el respeto que usted y todos nos merecemos. En este instante, en el canal 57, usted puede observar el partido técnico universitario versus Guayaquil City a través del canal Gol TV. Invitados también a enviar sus artículos de opinión para ser publicados en las redes sociales y leídos en este espacio de los lunes. A su disposición ponemos nuestro correo electrónico eloyperaltaq@achiras.net.es. Los titulares para hoy les damos lectura de inmediato. Liga Deportiva Cantonal de Girón podría donar sus predios al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón para proyecto deportivo, asegura el alcalde. Encuentran cuerpo de mujer colgado de un árbol en San Gerardo. Camioneta se estrelló y arrastró puerta del camal. Hoy en vivo estaremos dialogando con Sandro Pesantes sobre vialidad y tasas de seguridad alimentaria de la Prefectura de la Suay. Vida de Daniel Pinos, autor del himno a Girón, será grabado en un video documental. Ministerio de Educación promueve bachillerato a distancia, modalidad virtual. 11ª cabalgata cívica militar se cumplió sin novedades. En Portete, la Orquesta Sinfónica estrenará obra dedicada a la gesta de Portete. Sindicato de Choferes presentó Casa Abierta. Esto y más en los próximos 60 minutos. Atención, padres de familia. Profesional en educación básica y especial pone a sus servicios terapias de lenguaje y control de tareas para niños de 2 a 10 años de edad. Atención los días sábados. Para mayor información, llamar al teléfono 098-203-1968. El sábado 2 de febrero, en la gala de la Federación Deportiva de la Suay, se premiaron a los mejores deportistas de la provincia, destacando por Girón como mejor prospecto en damas la señorita Ariana Chávez, doble medallista en atletismo y campeona en baloncesto. En varones, Denilson Quesada, triple medallista en las disciplinas de atletismo, fútbol y baloncesto. Grandes prospectos de nuestro cantón, representados por Liga, que hicieron quedar muy en alto a nuestro cantón. Y en este mismo ámbito, en la misma gala, también se reconoció al presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón, Alfredo Toledo, como mejor dirigente de la provincia, llevando a Girón al tercer lugar general. Mención que pone a Girón a nivel de otros cantones con trayectoria deportiva muy importante en la provincia. Esperemos que esta racha sea el inicio de nuevos días para el deporte gironense, que de a poco sale del letargo de los últimos años. Bien por Girón y el deporte. Durante el lunes cívico del 5 de febrero, luego de conocidos los resultados del referéndum y consulta popular, el alcalde José Miguel Ushca hizo público su pronunciamiento al respecto del acto electoral y las aspiraciones que conlleva. Como ustedes ya saben, los resultados, confiamos que de verdad va a mejorar mediante las leyes y la ejecución y aplicación de las normas. Tendremos nuevas normas que permitan cuidar el medio ambiente, la extracción del oro, el petróleo en condiciones menores. Eso supone que el gobierno nacional tiene otras fuentes de recursos para el país y tienen que ser otras fuentes menos contaminantes. Saludamos que ojalá el señor presidente
acertadamente pueda encontrar nuevas fuentes de recursos económicos que tanta falta hacen al país. Y no digamos, la Asamblea Nacional tiene que tramitar todas esta consulta positiva en las normas y leyes que deben regir para el bien de nuestras familias, de nuestros niños, para que haya menos corrupción, más justicia, más paz en el país. Confiamos que esta consulta popular haga un gran beneficio al país, en especial en el tema de la plusvalía, en la que nuestros recursos locales, nacionales, de la gente que tiene los recursos y que hace sus trabajos de condominios, compras y ventas de tierras, y así en la amenaza de esta ley, puedan nuevamente volver a comprar, a construir las casas, los edificios y generar el empleo, generar el trabajo para nuestra gente, para los comercios y las personas que venden los materiales. Se había detenido ese tema y confiamos que esta ley, la que se ha definido el día de ayer, realmente puedan reactivar la economía, la paz, la tranquilidad, el progreso para nuestro país. Aspiramos de verdad que todo ello ya se transforme en leyes y normativas y puedan aplicarse de la mejor manera. Agradecemos y damos la bienvenida al señor Sandro Pesantes, técnico de la prefectura, con quien vamos a dialogar temas relacionados a la gestión que cumple la prefectura y vinculados específicamente al Cantón Girón. En días pasados, el presidente Lenín Moreno suscribió un convenio de pago con la prefectura de la SUAY por 50 millones de dólares, diríamos, un hecho que la prefectura venía reclamando por muchos años y que finalmente se dio. Sandro, bienvenido. ¿Qué representa esta firma de este convenio para el Azuay y para el Cantón Girón? Bien, muchísimas gracias, nos viene hoy por la oportunidad que nos da para dirigirnos a la ciudadanía de Girón y por su intermedio a todos los que nos ven a través de su medio de comunicación. Pues como es de conocimiento público, la Presidencia de la República hace 2 o 3 semanas atrás hizo una transferencia de recursos o un convenio que se firmó con la Prefectura del Azuay por un monto que más o menos se aproximan a los 50 millones de dólares. Estos recursos son parte de una deuda que el gobierno anterior nos tenía a la prefectura de la SUAY. Pues gracias al trabajo, a la gestión y el empeño que tenía y que tiene el prefecto provincial de la SUAY, pues podemos decir que ha habido una buena relación en este momento con el gobierno nacional. Y es así que se puede hacer ya un trabajo conjunto a través del Gobierno Nacional, la Prefectura de la SUAY y a través de la Prefectura de la SUAY a los diferentes gobiernos autónomos descentralizados municipales. La Prefectura ha venido reclamando estos recursos que son producto del paquete accionario que posee la Prefectura en la empresa eléctrica regional Centro Sur y en la empresa electrogeneradora del Austro. Y la Prefectura ha mencionado de que falta recursos para la atención vial en toda la provincia, y a pesar de que existe como ser la tasa solidaria que no alcanza para cubrir toda la demanda de arreglo de las vías. Con este presupuesto, ¿cómo se pretende canalizarlos efectivamente para poder dar solución o al menos atender en mejor forma la vialidad? Bueno, estos recursos son como parte, como tú bien lo dices, Eloy. Son recursos que vienen a través de una deuda que tenía el gobierno anterior con la prefectura de la SUAY. Nosotros tenemos proyectado y programado varios trabajos que van a hacer en diferentes sectores de la provincia de la SUAY. Entre ellos, de parte de estos recursos de los 50 millones de la deuda que tenía el gobierno anterior, está programado más o menos unos 4 millones de dólares que se va a intervenir en el Cantón Girón, entre el Cantón Girón y el Cantón San Fernando, como es el mejoramiento a través de asfalto en la vía Girón-San Fernando. Entonces podríamos decir que con esos recursos
los dos cantones de este rato pasarían a ser beneficiados de esa parte, de esos recursos que tiene, que tenía el gobierno con nosotros, con la provincia de la Suárez. ¿Girón San Fernando o la Asunción San Fernando? Obviamente es el cantón Girón, pero que arrancaría desde la parroquia la Asunción, que es justamente lo que manifestaba el presidente de la Junta, Mauricio Cajamarca, hace días atrás, de que había la oferta de la prefectura, que en caso de que estos recursos lleguen, se estaría dando este mejoramiento. Así es, o sea, prácticamente nosotros lo consideramos como Cantón Girón, Cantón San Fernando. Pero el anillo vial, o sea, que vendría a unirnos entre San Fernando y Girón, a través de la parroquia de la Asunción, nos uniríamos a Lenta y tendríamos ya concluido un anillo vial entre los dos cantones, y a su vez tendríamos que Girón y San Fernando podríamos salir, tendríamos una vía alterna en perfectas condiciones hacia la provincia del Oro. Son aproximadamente unos 13 kilómetros. Sí, hablamos más o menos de unos 16 kilómetros. Ya, entonces esta obra se va a ejecutar. Así es, prácticamente es una realidad, esperamos ya solamente que comience en una buena época el tiempo de verano, y yo creo que estaríamos hablando que en este año 2018 esa obra se podría hacer una realidad, o al siguiente año, porque es una obra de sumamente grande que hay que hacer un mejoramiento. Que estaba en ese sentido. Comenzaría desde el mejoramiento hasta culminar con el asfalto. Ya, en el ámbito vial, ¿algo más, Sandro, antes de pasar? Bueno, sí, o sea, sabemos que realmente estos recursos no son los suficientes, ¿no? Pero a través de la tasa solidaria que se hablaba anteriormente, Eloy, pues podemos decir que aquí también en la tasa solidaria, la prefectura de la Soya, a través de la Municipalidad de Girón, pues también hemos estado haciendo diferentes obras de mejoramiento vial. Se han hecho como 4 puentes en el sector de Santa Marianita, se hizo un puente últimamente en el sector que está en la parte de cerca del Coliseo, por el Pucucari Chico. También está hecho un puente ahí, hay un mejoramiento vial en diferentes sectores, a través de la tasa solidaria, trabajando conjuntamente con la Municipalidad de Girón. Entonces podemos decir que la prefectura de la SUAY tiene una buena relación, una buena coyuntura con el señor alcalde de Girón. Ha empezado buenas relaciones ahora, la alcaldía, con la presidencia, y esto al parecer está haciendo bien. Sí, sí, o sea, esto yo creo que nos cayó muy bien este nuevo cambio de gobierno, porque realmente hay una predisposición, tanto de lo nacional, lo provincial, lo cantonal y lo parroquial. O sea, podemos decir que hay una buena coyuntura, un buen trabajo que lo podemos ir realizando conjuntamente. Ya, esto con respecto a la tasa solidaria, las obras que se han ejecutado, 4 puentes nos ha manifestado Sandro Pesantes, técnico de la prefectura de la SUAY. Y esto, reiteramos, la tasa solidaria. Ahora existe otra tasa y que trae bastante polémica al momento en la provincia, puesto que se va a implementar en este año este cobro de la tasa de la denominada, ¿cómo se llama la ordenanza que se... Tasa de seguridad alimentaria. ¿A qué hace referencia si hacemos un resumen de esta tasa? Bueno, podemos hacer un chico resumen. La prefectura de la SUAY desde el año 2012-2014 ha estado trabajando conjuntamente con todas las organizaciones, con todas las parroquias de la ciudad de Cuenca, en donde se hacía la entrega de 1 litro de leche diarios a toda la gente vulnerable de la ciudad de Cuenca. Y decimos también que Girón ha sido parte también de este proyecto. ¿Por qué? Porque en Girón se estaba procesando la leche aquí para la entrega a los diferentes personas. Sí, ¿ya no se procesa? En este momento no, yo creo que están en un proceso más bien de mejoramiento de la planta, porque la leche tenía un cierto tiempo de durabilidad. Ahora se está pensando en poner una tecnología mucho más avanzada para que la leche tenga un poco tiempo más de duración, para que se haga la entrega, por decir, cada semana, ya no sea la entrega diaria a las personas, sino más bien semanalmente, pero dándoles ya un nuevo proceso a la conservación de la leche. Ahora, entonces, este proyecto siempre ha estado ya vinculado con la prefectura de la SUAY. Ahora, aquí nace la preocupación de muchos ciudadanos, es de que la prefectura ahora también se dedica a otras funciones, de que posiblemente no fueran de ellos. Se manifiesta que esta tarea es de algún ministerio más, ¿no?, de la prefectura. Bueno, verá, dentro de la Constitución de la República, dentro del orgánico del COTAD, las prefecturas, los gobiernos municipales tienen un presupuesto, tienen que designar un presupuesto que vendría a ser un 10% del presupuesto general del Estado, que les da a cada institución, a cada organismo provincial, pues en que tiene que invertir en clases sociales, en obra social.
Entonces, de ahí es donde se está trabajando, se está involucrando ese presupuesto para que sea entregado a las diferentes personas que realmente lo necesitan. Pero podemos decir que este proyecto, esta ordenanza, está ya en ejecución, ¿no es cierto? Está aprobada, está entrando en vigencia ya desde enero de este año. ¿Aprobaron todos los miembros del directorio? Absolutamente todos los consejeros provinciales, yo creo que excepto dos o tres consejeros, no votaron a favor de esta ordenanza, que lamentablemente este rato se están retractando. Pero esta ordenanza, yo creo que es una ordenanza que va en beneficio de todos los niños, niñas de toda la provincia de La Suay. ¿Por qué? Porque es un monto mínimo que podríamos estar nosotros aportando los ciudadanos, que estaríamos ganando dos sueldos básicos, por decir. Cada ciudadano que está en ese rango de sueldo estaría aportando al año como $7.72 nada más. O sea, son 64 centavos al mes que tendríamos que aportar. La ordenanza se aplica a quienes ganan dos salarios básicos para arriba. Para arriba. Es decir, casi unos $770. Sí. Ya, pagarían $7. Uh-huh. Ahora, son las personas que están inscritas en el seguro social. Bueno, son todas las personas que estarían registradas en el seguro social, pero también hay que decir y hay que hacer una excepción que todas las personas que son del seguro social campesino, los transportistas, esas personas no van a aportar, son parte que están exentas de este aporte. Así estén aseguradas. Así estén aseguradas, pero no son las que están yendo a ser parte de este aporte, vendríamos a decir, para la gente que necesita. Alguien que gane $500 no paga. No pagaría. Ya. Ahora, ¿y cómo se haría efectivo este cobro de esta tasa? Hablando en este caso concreto de quienes ganan dos salarios básicos. Ya, esto, por ejemplo, estará ya hecho, está armado un proyecto, una propuesta que tiene el gobierno provincial a través del seguro, que tiene a través del servicio de rentas internas, que se irán, yo creo que poniéndonos de acuerdo todas estas instituciones para que sean los ciudadanos quienes aportan de dos salarios básicos unificados, hacia adelante serán los que tendremos que aportar nosotros de esos recursos. Esta es una parte de los recursos que van a alimentar a este proyecto. Uh-huh. Ahora existen otros lugares también donde se van, como se manifestaba a los negocios. ¿Qué negocios son los que tendrán que aportar, que pagar y cómo se calcula el monto para la cancelación? Ya, mira, hay negocios que realmente en la provincia de La Suay llegamos productos que nosotros en La Suay estamos elaborando, que apenas llegamos al 2% a nivel de la provincia de La Suay, pero a nivel nacional está el 98%, por decir, grandes empresas como los Supermaxis, como la misma Coca-Cola. Son empresas grandes que están generando y trabajando desde diferentes provincias, pero somos nosotros los azuayos los que estamos consumiendo. Yeah. El prefecto provincial de La Suay se ha puesto en contacto con todos estos empresarios, hay una muy buena relación con ellos, están totalmente de acuerdo para apoyar esta propuesta, porque se sienten y van a ser parte de ser las empresas que están sirviendo y ayudando a la gente que más lo necesita. Entonces son recursos, por decir, la misma Coca-Cola. La Coca-Cola posiblemente al año nos estará haciendo un aporte de llegar a $1,800, $1,900, que son recursos, yo creo que mínimos para esa gran empresa multinacional. Obvio que sí. Pero ahora vamos a los negocios locales, por decir, una tienda que venda unos $2,000 al mes. Hay unos rangos entre 1 y $10,000. Entre 1 y $10,000 yo creo que no llegan a aportar más de unos $7, $8. Igual, o sea, llegamos a ese mismo rango que estamos hablando de los dos salarios mínimos vitales, pero no acceden, no pasan, no exceden de estos montos. Ya, como se dice aquí, para las personas naturales que tengan un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre 10,000 y $20,000 o un volumen de activos entre $10,000 y $20,000, el 50% de un salario básico. Yes. Es decir, unos $200, quien venda $10,000. $10,000 hacia arriba, hacia $20,000. Ahora, aquí hay una confusión: $10,000 o un volumen de activos entre $10,000. Una cosa es lo que se vende y otra cosa es lo que se gana. Por decir, en un negocio se vende $10,000, pero a lo mejor la ganancia será unos $2,000, más no los $10,000. Es por eso que hay un cálculo que se está haciendo, ¿no es cierto?
como les decía, si es que los dos salarios mínimos vitales apostamos 64 centavos nosotros mensuales, asimismo en estos negocios, tipo de negocios, pues en este rango de 10.000 a 20.000, asimismo se calculará y yo creo que no pasa más de unos, como les decía, a 17 dólares a mensuales. Pero anuales. Si aplicamos eso de 10 a 20 mil dólares, dice 50% de un salario, estamos hablando de 190 dólares más o menos. No, o sea, tal vez ahí está, tenemos alguna chica confusión, pero realmente esta ordenanza no es que ya está hecha en piedra. Esta ordenanza, este rato estamos abiertos a seguir conversando, a seguir dialogando, porque se piensa hacer unas reformas de tal vez algunos cambios que se tengan que hacer. Claro, porque hay, como decir, algunos dice, personas naturales que tengan un valor de ventas, ingresos brutos anuales entre 20 y 50 mil, será un 110% del salario básico, que ya estamos hablando más de 400 dólares. Sí, yo pienso que es eso en lo que estamos trabajando, por eso tenemos un centro de información en donde les decimos a todos los ciudadanos que se pongan en contacto con este centro de información que tiene la prefectura de la SUAY y háganos conocer cuáles serían las novedades o qué cambios tendríamos que ir haciendo esta ordenanza para que en el transcurso de este mes pues se pueda hacer realidad y hacer un cambio en los diferentes ítems que tenga o cambios que tenga que hacer en estas ordenanzas. Una pequeña tienda, un pequeño taller, carpintería, hojalatería, ¿cómo se calculará también? ¿Ellos tendrán que tributar? Yo pienso que sí, tendremos que tributar, pero no en las cantidades que tal vez están en el documento que tiene Deloitte. Ya, entonces, ¿cómo hará efectivo el cobro en cambio ya en los negocios de esta tasa? Estos negocios, como están vinculados, están facturando, están a través del servicio de rentas internas, pues ahí la prefectura de la SUAY a través de su equipo técnico se pondrá en contacto asimismo con los técnicos del servicio de rentas y se hará un cruce de información para que esa información pase hacia algún centro de cobros o de pagos que se deberán hacer. Ya, esto es susceptible de cambios, sí, Sandro, ¿hasta cuándo pueden hacer las personas llegar sus observaciones? ¿Y a dónde? ¿Aquí en el Cantón Girón, en la parroquia de la Asunción, San Gerardo? A ver, bueno, esto estamos trabajando a través de la prefectura de la SUAY, un centro de información que está destinado en la prefectura, ya, que se pueden acercar allá o directamente ponerse en contacto con los números telefónicos que les vamos a hacer llegar luego y dar esa información y pedir información, incluso si acaso necesitan algo más que se les amplíe, hay un gran equipo que les está dando toda esa información para que las cosas vayan mejorando y que los niños, los 25 o 22 mil niños de la provincia de la SUAY que tienen problemas de desnutrición, pues seamos nosotros los ciudadanos quienes seamos parte de mejorar la calidad de vida de estos ciudadanos. Efectivamente, el fin es loable, todo el mundo coincide en eso de que es un buen fin. Lo que la ciudadanía, muchos manifiestan su preocupación es porque se dice que no se socializó, no se sabía de esta ordenanza y no sabemos, bueno, de la Municipalidad de Girón, ¿apoyaron también esta ordenanza el alcalde de Girón? Sí, claro. El señor alcalde yo creo que tiene y tenía todo el conocimiento de la ordenanza, yeah, conjuntamente con su equipo técnico. Yo pienso que debían haber conversado, haberse asesorado, y como realmente es una obra que va en beneficio de la colectividad, yo creo que no sería loable que el alcalde vaya a decir, sabe que no, yo no quiero que los niños de Girón tengan un seguro gratis, los niños de 0 a 6 años. Entonces es algo que realmente va a servir a toda la provincia de la SUAY, y el alcalde de Girón yo pienso que estará totalmente de acuerdo en seguir apoyando esta propuesta, porque es una obra que va en beneficio de toda la colectividad. Sí, efectivamente, reiteramos, el fin es loable, pero la falta de conocimiento hacia la ciudad, de información hacia la ciudadanía, es lo que hace que a lo mejor nazcan suspicacias, malos entendidos, que a la final pueden poner en riesgo las buenas intenciones que se podría tener. Bueno, tal vez la suspicacia, los malos entendidos que se puedan dar, pueden darse de otros ciudadanos que realmente a veces no aportan absolutamente nada, sino son ciudadanos a veces que están esperando una situación mínima para hacer un apalancamiento político, para ser promotores políticos, para luego apalancar alguna situación política en cada uno de los sectores. Pero más bien lo que decimos nosotros de este rato es, vamos a trabajar con los niños, vamos a trabajar con las personas que más lo necesiten y lo vamos a hacer y lo vamos a cumplir de la mejor manera. Bueno, esperemos a ver en el transcurso de los días qué es lo que ocurre con esto. Mensajes que nos llegan, dice
Efraín Tirado Tirado dice, excelente obra, pero que construyan los bordillos, hablando de la vía, en todas las carreteras y no suceda lo que está pasando en la Lenta La Asunción. Bueno, sí, realmente ahí en Lenta La Asunción tenemos nosotros un trabajo que lo venimos realizando hace 2 años anteriores, pues inauguramos la vía Lenta La Asunción. Con el asfalto vial se quedó pendiente las veredas y bordillos, y seguros estamos que con el trabajo que lo vamos a hacer desde Lenta La Asunción San Fernando, pues la vía quedará en perfectas condiciones. Bueno, gracias a Sandro Pesantes por la información que nos ha dado sobre la vialidad y en torno a la tasa de seguridad alimentaria. ¿Algo más que acotar, no, Sandro? No, nada más agradecerte hoy por el espacio. Bien, gracias, Sandro. Nos vamos a una pausa comercial. Enseguida regresamos con más informaciones. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Trabajamos juntos de la mano ya, nuestra tierra progresando. Somos más gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. La primera autoridad municipal ha manifestado que existe la posibilidad de que los terrenos de Liga Deportiva Cantonal de Girón vuelvan a la municipalidad, o en otras palabras, que Liga done sus predios al municipio. Con esto, aseguró el alcalde que se podría poner en marcha un proyecto ambicioso para atraer el turismo al cantón. Tenemos una carta de la Liga de Girón que sí nos pone unas condiciones, pero está bien. Posiblemente estamos en esa negociación, los terrenos de la Liga van a volver al municipio. No podemos dejar eso que ni se haga ni se deje hacer. Pero la aspiración es que la municipalidad, en esos terrenos públicos, aspiramos que sean así, podamos hacer el mayor complejo deportivo y turístico. No tengamos miedo al futuro, ¿no? Algunos tienen miedo, ¿no? No de salir, hemos de perder. Hay otros pueblos que lo han hecho y están bien. ¿Cómo se van la gente allá? O a la CEO, Pacto, Huachapala. Tenemos que romper esos temores de abrir nuestra casa de Girón a la provincia, al país. Eso se lo hace solo con obras en las que la gente viene a ver. ¿Por qué Guayaquil lo hizo el malecón? Bueno, ¿por qué lo hacen la gran rueda moscovita? ¿Por qué en Estados Unidos, Orlando, todos esos temas? ¿Y cómo nos vamos de aquí de paseo a Estados Unidos? Y nosotros que no podamos hacer un parque bonito, deportivo, turístico, que nosotros mismos nos sintamos bien, felices aquí, y abramos la puerta a extraños, a la provincia, al país, tenemos que arriesgarnos. En ese sentido, confiamos de estudiar de la mejor manera esta posibilidad, y de ser posible, ustedes serán testigos
de que el municipio acoja esta donación y la liga será la que administre en todos los temas deportivos, llevarán adelante ellos, porque yo no tengo celos, porque si no hacemos ni dejamos de hacer, quien pierde es nuestra niñez, nuestra juventud, nuestras familias. Confiamos que podamos acordar en términos técnicos, legales, y eso sea el principio de que abre de mayor forma las puertas a la provincia. Sobre este tema, ha sido la Municipalidad de Girón la que a través de sus representantes legales presentaron una propuesta de convenio de cooperación interinstitucional entre el GAD, Liga Deportiva Cantonal de Girón, Ministerio de Deporte y la Universidad Católica de Cuenca para llevar adelante un proyecto de intervención en infraestructura en los 45 mil metros cuadrados que actualmente pertenecen a Liga. Las cláusulas identifican los motivos por los cuales se debería realizar el convenio de entrega de los terrenos para que el municipio pueda intervenir. El borrador de convenio identifica las competencias de cada una de las partes para que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón pueda, en convenio con la Universidad Católica de Cuenca, realizar los estudios preliminares en el que se emplazará el Centro Deportivo Recreativo Cultural Pambadel. Las posibles fuentes de financiamiento y modelo de gestión que desarrollará Liga en dichos espacios. El monto aproximado del convenio es de 5 millones de dólares que puede ser modificado por efectos de estudios. El plazo será de 5 años, pudiendo renovarse hasta que se cristalice el objetivo. El GAD Municipal de Girón se compromete en lo siguiente: ejecutar con la universidad los estudios, gestionar recursos. En el 2018, construir una cancha sintética y cerramiento para uso general y de intercomunidades. En el 2019, gestionar recursos. Destinar anualmente 300 mil dólares para la ejecución del proyecto. Construir por etapas el complejo deportivo. Transferir anualmente 20 mil dólares a Liga Deportiva Cantonal de Girón desde el 2018 para el fomento del deporte. Suspender el cobro de contribución por mejoras. Por su parte, Liga Deportiva Cantonal de Girón es en el borrador propuesto por el municipio para que se le entregue los terrenos, deberá cumplir lo siguiente: permitir la realización de los estudios, permitir la construcción de una cancha sintética para el desarrollo del campeonato intercomunidades. Una vez ejecutados los estudios, deberá entregar mediante escritura la donación del predio de Liga Deportiva Cantonal de Girón al GAD Municipal y coordinar las diferentes etapas deportivas. El Ministerio del Deporte tan solo se compromete a coordinar las actividades deportivas y apoyar en la gestión de recursos, en tanto que la Universidad Católica de Cuenca ejecutará el proyecto y supervisará la construcción. Esto es un resumen de la propuesta del convenio planteado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Girón, mediante la cual Liga Deportiva Cantonal de Girón donaría al municipio todo su espacio físico para que se pueda diseñar un proyecto y de allí buscar financiamiento para poder ejecutarlo. De su lado, Liga Deportiva Cantonal de Girón ha remitido oficio a Alcaldía manifestando que, vamos a dar lectura a algunos puntos del oficio que ha hecho llegar Liga en respuesta a este planteamiento, a este borrador. La propuesta por parte del GAD Municipal en hacer una obra en nuestro complejo que complete infraestructura, que contemple infraestructura deportiva y espacio socioturístico, nos parece una excelente idea y la directiva en unanimidad no tuviera problemas en donar el predio de Liga siempre y cuando se hagan los convenios entre todas las partes involucradas, a la cual debe constar su modelo de gestión, presupuestos, proyecto, tiempo de ejecución, garantía de culminación, entre otros. Dice, si cedemos los predios será primordialmente para infraestructura deportiva general con las necesidades y prioridades que Girón requiere como beneficio a toda región. Estadio profesional, pista atlética, cancha sintética, grande y pequeña, canchas de básquet, mini básquet, canchas de vóley, espacios para deportes de combate, cerramiento, oficinas administrativas de liga. Un convenio institucional entre las partes involucradas que incluya la garantía de iniciar y terminar la obra,
con un modelo de gestión integral por de parte del GAD, así como los estudios preliminares con su respectivo presupuesto referencial. Al momento del convenio, suscribir paso a paso los detalles de la obra y del presupuesto a utilizarse, ya sea en etapas o directamente. Garantizar la continuidad de la obra en futuros cambios administrativos. Presentar el detalle financiero de cómo y cuánto se destinará anualmente para la obra. Como manda la ley del deporte, reconocer la autonomía de las organizaciones deportivas y administración. Condonar la deuda actual que tiene la Liga con el GAD municipal en cuanto a mejoras de años anteriores y todo tipo de deuda. Resolución de una ordenanza para una partida presupuestaria anual de por lo menos $20,000 para Liga, como lo ha prometido y anunciado el señor alcalde. Condicionantes. De no cumplirse las obras en el plazo establecido, el GAD municipal deberá devolver el predio a Liga conjuntamente con la infraestructura realizada. De haber deudas generadas por estas obras, será responsabilidad del GAD en sanearlas. Si el GAD municipal considera empezar la obra por partes y de acuerdo a sus prioridades, ya sean canchas sintéticas, oficinas, etc., deberá buscar una manera legal de construir en nuestro complejo bajo convenios debidamente aprobados. Los directivos de Liga estamos dispuestos a ceder el predio al GAD municipal siempre y cuando se gestione, se genere y se cumplan las obras con estos puntos aquí establecidos por el bien de toda la comunidad gironense y sus alrededores. Mas, sin embargo, teniendo una posición vital en este convenio, tenemos que asegurarnos que las promesas del señor alcalde en cuanto a obras deportivas en nuestro complejo sean viables, manejables, certeras y no solo se queden en una ilusión para fines partidistas o electorales, como ya ha pasado en ocasiones anteriores. Para que la Asamblea General de Liga pueda ceder los predios, el GAD municipal deberá contemplar todas estas estipulaciones en un convenio institucional, ya que se trata de un predio cuyo avalúo real es de $2,500,000, que fácilmente representan el 40% de toda la obra. Estaremos prestos para una nueva y próxima reunión con la aceptación de los puntos en mención estipulados en un preconvenio, ya que consideramos que las anteriores reuniones no han tenido la eficacia suficiente para adelantar estas negociaciones. Al mismo tiempo, solicitamos que la deuda que tiene Liga por obras de mejoras en años anteriores se condone para poder seguir haciendo negociaciones o por lo menos se suspenda hasta llegar a una resolución final en cuanto a la donación del predio. Lo firma el señor Alfredo Toledo, señor Cristian Chávez, señora Marta Romero, señor Milton Quito Isaca y señor Israel Vázquez. Esto en cuanto a la posible donación de los predios de Liga. Vamos en otro ámbito informativo de inmediato. Días atrás dábamos a conocer una anomalía registrada en el VAR de una institución educativa local. Hoy sobre el tema dialogamos con la directora distrital 01D03 de Girón a Santa Isabel, quien aseguró que la situación ha sido ya superada. Pues respecto a este tema, el Distrito de Educación actuó de manera inmediata, apenas tuvo conocimiento de ciertas falencias que se daban dando al interior del VAR escolar de la institución educativa del Cantón Girón. Pudimos actuar de manera inmediata y por ello fue que se suspendió el contrato con la señora que estaba operando hasta estos días de manera prorrogada, por cuanto la CERCOV está implementando un nuevo sistema que se llama de catalogación para dar en arrendamiento los bares escolares. Al haber incumplimiento de parte de la señora que estuvo de administradora del bar, pues se suspendió de manera unilateral y se ha optado por encargar las funciones de manera provisional a una nueva señora, que fue nominada dentro del Comité Central de Padres de Familia y es ella quien nos está apoyando de manera provisional hasta que el Distrito de Educación termine de ejecutar el nuevo procedimiento de adjudicación de bares escolares. Esta regulación y control de los bares educativos tiene potestad el Distrito de Educación y otras entidades también.
En cuanto al control, así es, está dado siempre o monitoreado a través del Ministerio de Salud, del ARSA y también del Distrito de Educación, y a manera interna está el Comité Institucional de Bares, quienes nos apoyan en la labor de dar control, seguimiento de que las señoras o señores administradores del bares cumplan con el contrato establecido y den un buen servicio garantizando una alimentación sana y nutritiva para nuestros niños, niñas y jóvenes estudiantes. Como todo un éxito, han calificado a los integrantes de la agrupación Leoquina Cultural y personas gironenses al evento cultural desarrollado el jueves 8 de febrero, en el que por primera vez en Girón y en forma pública se vivió el Día de Compadres y Comadres. Pasadas las 6 de la tarde arrancó la programación con la rotura de 50 ollas encantadas y a partir de las 19 horas, con música y danza en vivo, dio inicio la ceremonia para solemnizar la voluntad de convertir a más de 3 docenas de nuevos compadres y comadres, un vínculo afectivo considerado muy serio y que perdurará toda la vida. La fiesta con la que se abrió el Carnaval Girón 2018 se desarrolló cumpliendo a cabalidad con las normativas del plan de contingencia, que fue vigilado por las autoridades competentes. Todo transcurrió en armonía, con una excelente participación y presencia de ciudadanos gironenses que llegaron a las canchas bajo cubierta del Parque 25 de Junio y disfrutaron cada instante. Quienes no pudieron llegar o quienes viven lejos siguieron de principio a fin la señal de Girón TV y la retransmisión de achiras.net.es. Así, los organizadores agradecen a la ciudadanía, instituciones, casas comerciales, artistas, por el apoyo y asistencia a los distintos programas que han cumplido en estos 2 primeros meses de existencia de Leoquina Cultural, y se encuentran preparando ya nuevos actos en pos de mantener y resaltar nuestra cultura gironense. Carla Ceballos resultó electa reina del Carnaval Girón 2018 en el torneo desarrollado en la noche del domingo 11 de febrero en las canchas cubiertas del Parque 25 de Junio. La flamante reina fue auspiciada por Salón de Recepciones El Achiral de la señora Magali Vallejo. Y en tanto que Jennifer Araujo fue nombrada señorita Confraternidad y Caterine Loja señorita Simpatía. Este ya tradicional acto de proclamación de la reina del carnaval nació de la idea de Eduardo Ávila, luego pasó la organización al barrio 26 de marzo y en la actualidad es potestad exclusiva del GAD municipal de Girón. La figura representativa de la reina de carnaval perdura todo el año como representante de la belleza de la mujer gironense en conjunto con la reina de Girón y la cholita gironense, cada una de ellas con su corte de honor. El Ministerio de Educación del Ecuador está empeñado en dar oportunidad a personas mayores de 18 años y que no pudieron concluir el nivel secundario, ahora denominado bachillerato, a que se inscriban a estudiar a distancia en modalidad virtual. Los interesados en Girón pueden acudir al Infocentro localizado en la calle García Moreno entre 3 de noviembre y Antonio Flor. El Ministerio de Educación, empeñado siempre en garantizar el derecho a la educación, ha lanzado o está promocionando una nueva oferta educativa como es el bachillerato a distancia pero modalidad virtual, que está encaminado justamente para los... las personas que quedaron rezagadas y no pudieron concluir por cualquier motivo la educación media, o antes conocido como nivel secundario. Ahora tienen la gran oportunidad para acceder y terminar su bachillerato. Vía virtual tendremos personas idóneas que están al tanto de los temas que se van a impartir, así como también tendremos facilitadores para que les ayuden a los estudiantes a bajar las guías y todo el material de estudio de forma gratuita. La gran ventaja es que por ser virtual lo pueden acceder desde su propio domicilio, suficiente con que cuenten con internet. Esta vez vamos a arrancar con el primer año de bachillerato y próximamente iremos paulatinamente se irá incorporando el segundo y tercer año de bachillerato. El mínimo requisito es tener 18 años o más de edad. Otro requisito, contar con la cédula de ciudadanía. El tercer requisito es tener rezago escolar de 3 años o más, es decir, que tenga aprobado el 10º año de educación básica. El tercer curso conocido anteriormente, si cuenta con estos 4 requisitos, podrá acceder al bachillerato virtual. ¿Tiene algún costo?
totalmente gratuito, no tiene ningún costo, todas las guías lo podrá bajar de forma gratuita, cabe recalcar, desde la página web que es www.juntos.educacion.gob.es. O sea, está dirigido justamente para personas que se encuentran dentro del país. Sí, pueden hacerlo acudiendo ahora al Distrito de Educación a través de las unidades de atención ciudadana. Ahí les van a brindar todas las facilidades para que queden inscritos o matriculados. ¿Qué tiempo de duración tiene estas capacitaciones? Si dedica más o menos un tiempo estimado de 4 horas diarias, puede aprobar el primer curso, que es el primer año de bachillerato, en 5 meses. Es decir, que obtendrá su título de bachiller en tan solo 15 meses, o exagerando, hasta 30, que es el tope, 30 meses. Todo dependerá de la acogida de la ciudadanía, por eso es que estamos aprovechando este importante medio de comunicación para llegar a los espacios más recónditos o más lejanos para que accedan, porque esta es una oportunidad única que tienen para ser bachilleres. Por favor, si antes no pudieron hacerlo, no pudieron culminar por diferentes situaciones de tipo económico, familiar y otras, ahora aprovechen y dependerá de ustedes para que esto surte el efecto que anhela el Ministerio de Educación. La vida del autor del himno a Girón y otros temas musicales, como también poemas épicos de la batalla de Portete y 27 de febrero, será llevada a la pantalla grande en un documental que se rodará en varios escenarios de la provincia, entre ellos Girón. Hablamos del señor Daniel Pinos Guaricela. El proyecto que vamos a presentar se llama Don Daniel al aire, que es la historia biográfica de Daniel Pinos Guaricela, quien es escritor, músico, compositor, poeta, radiodifusor, periodista y organizador de las primeras mascaradas en Cuenca. La historia de él trata sobre la perseverancia, sobre cómo fue haciendo tantas cosas, cómo se fue realizando, poniendo tantas metas y cómo las logró cumplir. Una de las cosas que persigue este documental, además de retratar la vida de un personaje tan importante en la cultura suaya como Daniel Pinos, es también poder retratar de alguna manera la cultura suaya durante varias décadas. Y pues bueno, Girón no escapa de esta realidad, realmente es muy importante el papel que juega Girón dentro de la vida de don Daniel Pinos, pero también dentro de la cultura de la SUAY. Entonces bien, Girón será una de nuestras locaciones para el desarrollo de algunas escenas de ficción. Vamos a recrear diferentes épocas de la vida de don Daniel Pinos. Por ejemplo, como don Daniel ahora tiene 93 años, eso implica que hay casi un siglo que representar. Por lo tanto, eso quiere decir que vamos a representar diferentes épocas, vamos a necesitar diferentes ambientaciones, diferentes vestimentas. Entonces, realmente es un proyecto que es muy rico en ese aspecto. También vamos a buscar diferentes actores, realizar casting. Entonces, les invito a que estén muy pendientes del proyecto. Por el momento estamos en la parte de preproducción. Aunque yo ya llevo grabado una buena parte de su vida, seguimos buscando incentivos, seguimos buscando auspicios, ya que este proyecto en sí resulta un poco costoso porque no planeamos solo grabar y hacer entrevista y ya. Se convierte en uno de los retos más grandes, es poder realizar una dirección de arte impecable en la ficción y poder trasladar al espectador a cada una de esas décadas. Queremos que nuestro documental realmente sensibilice, que conmueva y que inspire a todos los espectadores que puedan llegar a verlo. También vamos a hacer un concierto homenaje a don Daniel, en donde vamos a recrear las diferentes composiciones que tiene don Daniel. Podemos destacar aquí mismo el himno de Girón, la canción icónica Gironejita, también el pasillo Dos Lágrimas. Tiene el himno para la escuela 27 de febrero, tiene poesía, en fin, tiene mucha historia en Girón. Que realmente, o sea, son composiciones que han destacado, ¿no? Estas interpretaciones van a ser realizadas por artistas locales, entonces estamos aún en la búsqueda de esos artistas, igual se vienen muchas sorpresas dentro del documental.
Una de las actividades que tenemos planificadas, además, aquí en la ciudad de Girón, es hacer una muestra, una proyección del documental abierta a toda la población, a todas las personas que hacen vida. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, que es Don Daniel al Aire Documental. También estamos en Instagram como Don Daniel PG, en Twitter como Don Daniel al Aire, perdón. Y próximamente vamos a tener nuestro documental en nuestra página del documental, que es www.dondanielalaire.com. Tenemos estimado poder comenzar nuestro rodaje en el mes de mayo, durante el mes de mayo. De igual manera, pues todo va a depender del financiamiento que consigamos de aquí a la fecha. Sin embargo, estamos muy positivos en poder hacerlo. Y bueno, nuestra fecha estimada de rodaje va a ser durante el mes de mayo, con miras a una fecha de estreno durante el mes de julio, o finales de junio, principios del mes de julio. Una camioneta aparentemente sin control bajó la calle 3 de noviembre, se estrelló contra la puerta de metal y la arrastró hasta el edificio del Camal de Girón, informaron fuentes municipales. Esto ocurrió el miércoles 14 de febrero, alrededor de las 10 de la mañana, informaron testigos. Bomberos que acudieron al sitio manifestaron que el conductor no presentaba lesiones de consideración. El dueño del vehículo y el GAD llegaron a acuerdos para solucionar este impasse. Y una mujer de aproximadamente 27 años de edad, según versión policial, fue encontrada colgada de un árbol en el sector de la Laguna de Tambora, en la parroquia San Gerardo, perteneciente a Girón, el pasado miércoles 14 de febrero. Aproximadamente a las 10 horas 45, personal de criminalística ocurrió el hallazgo. Personal de criminalística retiró el cuerpo a la media tarde y lo trasladaron para cumplir los protocolos de ley e intentar aclarar el hecho. Y como homenaje a la batalla de Portete y los tratados de Girón, este viernes 23 de febrero en el Templete de Portete, la Orquesta Sinfónica de Cuenca ofrecerá un concierto en el que se estrenará además una obra musical de un reconocido autor ecuatoriano. Este concierto, fuera de lo común, al aire libre, contará con un importante despliegue artístico y técnico, aseguró la directora administrativa de la Orquesta Sinfónica. Además, se movilizarán un número superior a 60 artistas en escena. Bueno, justamente nuestro director titular, el maestro Michael Meisner, ha diseñado un repertorio muy, muy exclusivo dedicado para esta conmemoración. En ese sentido, vamos a interpretar dentro del repertorio Aura Rar del compositor Bustamante, que es un compositor ecuatoriano, también La Victoria de Beethoven y también la obra de Tchaikovsky, que se llama 1812. Pero además, como ya le había comentado, vamos a tener una interpretación de un estreno mundial del compositor Jorge Oviedo, que justamente se inspira en la batalla de Tarqui. Es un compositor ecuatoriano y que, como gran novedad, ¿no es cierto?, lo vamos a estrenar este 23 de febrero en el Templete de Tarqui a las 11 horas. Esto lo estamos articulando con la banda del ejército, como lo mencionó, articulándonos también con la gobernación, con la tercera división del ejército de Tarqui, y que lo dedicamos como Orquesta Sinfónica de Cuenca a toda la población en conmemoración de esta batalla, que realmente es un hito histórico para nuestra sector sur, ¿no? La cual queremos llevarla y disfrutar junto con los ciudadanos invitados, pues, a este gran concierto. Va a ser una conmemoración muy especial y donde obviamente va a primar también la puntualidad, así que a las 11 en punto del viernes 23 esperamos que, sin ningún inconveniente, pues comenzar de manera puntual a las 11. Es la única vez y exclusivamente para el viernes 23. Solo vamos a tener una sola interpretación de este repertorio en el sitio donde se celebró justamente la batalla. La logística es compleja, intervenir en un espacio abierto siempre hace mucho más difícil toda la puesta en escena de este tipo de eventos, pero lo estamos articulando y llevando a cabo con tantísimas instituciones, pues, que queremos que se sumen
para que finalmente quienes disfruten de esta interpretación sea la ciudadanía. Y la directora administrativa de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, de raíces gironenses, manifestó que han propuesto al GAD municipal de Girón un convenio para llevar adelante actividades artístico-culturales. Solamente esperan que desde el municipio se acepten las propuestas para la firma del convenio, como han ocurrido con otros cantones. Bueno, justamente ha sido nuestra iniciativa. Creemos que Girón tiene un potencial enorme para este tipo de puesta en escena, especialmente con la Orquesta Sinfónica de Cuenca, y es así que nosotros ya hemos realizado un acercamiento, hemos enviado un oficio al señor alcalde para que se involucre en este gran evento que empezaríamos el 23 de febrero, pero que también lo hemos ampliado para otro tipo de presentaciones, de grupos de cámara y demás, y que quisiéramos, pues, y tenemos la voluntad de firmar un convenio para hacer posible las presentaciones en el cantón de Girón. Entonces, en ese sentido, esperamos, pues, que las autoridades nos abran esas puertas para dar el servicio, quienes son los usuarios finales, la ciudadanía, pues, que se merece este tipo de intervenciones. ¿Aún no hay respuesta? No, hasta el momento no, pero esperamos que pronto lo haga. Nos acompaña el concejal Fausto Ávila de la Comisión de Deportes para darnos a conocer cuál es el cronograma de actividades deportivas a desarrollarse durante las festividades por los 189 años de la Batalla de Portete y los Tratados de Girón. Fausto, bienvenido, buenas noches. Gracias. De deportes. Gracias, Eloy. El saludo cordial para todos los amables televidentes de Girón TV. Por respeto al tiempo, pues vamos a ser breves, invitarles a las programaciones deportivas que tenemos programados por estos 189 años en honor a la batalla del Portete de Tarqui. El día sábado 24 de febrero tenemos fútbol en el complejo deportivo de Pambadel. Desde las 9 de la mañana juega el GAD de Girón, como ser, al ser el sede de estos eventos deportivos. A las 10:30 tenemos sub-12 de la Liga Cantonal, a las 11:30 tenemos sub-16 también de Girón y a las 13:00 de la Selección General de nuestro cantón. Luego, el mismo sábado, en el Parque 25 de Junio, a las 15:00 tenemos Girón frente a San Fernando en Mujeres y a las 16:00 Girón Santa Isabel en Máster. El día domingo 25, el día sábado mismo 24 en el Coliseo, a las 19:00 básquet Máster de Varones Girón, a las 20:00 Girón en la Selección Senior y a las 21:00 Técnico Salesiano frente a La Salle. El día domingo tenemos la jornada de Quabowling, hay un cuadrangular asimismo en el Parque 25 de Junio, Girón, Santa Isabel, Cuenca y los hermanos Mogrovejo. Y el día 27 de febrero a las 15:00 tenemos Voley, Azuay versus Pichincha en Mujeres y a las 16:30 a los tiempos del clásico Azuay, El Oro en Varones. Y luego, finalmente, la razón de estar aquí pidiendo este espacio es para promocionar el evento de exhibición, desfile y piques de autos clásicos previsto para el próximo sábado 3 de marzo a partir de las 10 de la mañana en la calle Juan Vintimilla. Tenemos el apoyo de nuestro amigo Eliezer Quintana, quien nos está apoyando en este evento deportivo de autos clásicos. Tenemos la presencia de 10 clubes de Cuenca, tenemos gente de Guayaquil y de Milagro, tenemos también ya el visto bueno de la parte de seguridad de la policía para organizar. No va a ser un evento estrictamente competitivo, es más un evento demostrativo, aprovechar las dos calles entre la Abraham Barzallo y la Córdoba para hacer un evento distinto dentro de los autos clásicos. Va a ser esto de los piques, es una especie de duelo entre dos vehículos de similar cilindraje. Esto tendremos el próximo sábado 3 de marzo, que es el evento cumbre, el evento último de estas festividades. Bien, gracias Fausto, estaremos detallando en los próximos espacios estas actividades deportivas. Hacemos una pausa y ya regresamos. Mm-hmm.
La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Trabajamos juntos de la mano ya, nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar. Hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. Histórica por la ruta de los Héroes de Tarqui se cumplió con la variante de que en este año se desarrolló durante los días viernes y sábado, lo cual, a decir de los participantes, principalmente ciclistas, hizo que la presencia sea mínima. Tres gironenses cubrieron en bicicleta la ruta. La batalla de Tarqui es recordada como fecha del civismo en el Ecuador por la victoria de las fuerzas grancolombianas sobre el ejército peruano. El acontecimiento se lo conmemora cada 27 de febrero como el Día del Ejército Ecuatoriano, Día del Civismo, Día de la Unidad Nacional. Año a año venimos participando en este evento cívico que es la cabalgata, un poquito sacrificado para algunos, sobre todo quienes venimos en bicicleta. Sin embargo, sacrificio que se ve recompensado con las amistades que se puede hacer, los paisajes que nosotros podemos observar, y es una experiencia bonita. El primer día un poquito duro por la exigencia de la ruta, pero ya el segundo día es despacio. ¿Este año cómo ha estado la participación? Muy poca, sobre todo de ciclistas. Estamos únicamente tres ciclistas de Girón. Ha sido la participación bastante escasa. Parece que el hecho de realizar el día viernes hizo que no haya mayor acogida por parte de los ciclistas, sobre todo. En cuanto a la organización, ¿cómo le ha visto? Muy buena, muy buena. Realmente el ejército ha hecho una muy buena, sobre todo la logística, ha estado a la orden del día, siempre preguntando si necesitamos algo, hidratándonos durante el camino. Realmente fue buena la organización que el ejército ha hecho. Todo muy bien, sabe que no ha habido accidentes, el tiempo nos ha premiado, está haciendo sol, porque muchas de las veces nos ha tocado las cabalgatas en el invierno, es un poco más peligroso, el frío, pero esta cabalgata ha sido espectacular, está muy bonita. Sabe que nosotros ya venimos participando 10 años, somos los pioneros y no podía faltar, no podíamos nosotros quedarnos atrás de esta cabalgata. La participación, ¿cómo le ve con respecto a los otros años? Está muy buena, hay bastante participación y a pesar de que fue un fin de semana que hicieron viernes y sábado, porque mucha gente civil también trabaja y no puede participar por motivo de trabajo. ¿No ha afectado en esto, en que a lo mejor haya menos participación? No, yo veo que está normal todo, veo que no está normal. ¿Ciclistas sí están pocos? Sí, eso está, es lo que pasa que, ya digo, por el motivo de que hicieron viernes y sábado, veo que hay menos ciclistas. En cuanto a la organización, ¿cómo ha visto? ¿Se ha desarrollado bien? Muy bien, muy bien, bien organizado.
En la cancha de abajo cubierta del Parque 25 de Junio, el domingo 18 de febrero, la Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales de Girón desarrolló la casa abierta para demostrar a los asistentes los conocimientos adquiridos por parte de los educados. Distinguida concurrencia que nos acompaña el día de hoy en la inauguración de esta casa abierta, evento pedagógico, académico, muy importante para nuestra institución. Pues se trata de exponer, de evidenciar todos los trabajos que vienen desempeñando los señores estudiantes en coordinación con los señores docentes. Nuevamente nos encontramos para presentar a la sociedad nuestra casa abierta, espacio en donde podemos encontrar los trabajos que han realizado los jóvenes, demostrando así sus habilidades, sus destrezas adquiridas en el desarrollo de los diferentes módulos en el presente ciclo académico, lo que hace que esta institución se sienta efectivamente orgullosa. Por lo que dentro de nuestro proceso de rendición de cuentas informamos que ofertamos a la comunidad regional y local las licencias tipo C, D y E para conducir carros pequeños, buses y camiones respectivamente, para lo cual la institución ha hecho una elevada inversión económica tanto en infraestructura, vehículos, equipos y otros, por lo que hemos aportado o nos encontramos aportando a nuestra sociedad con cientos de nuevos conductores profesionales del volante, en la que luego de un proceso de capacitación incentiva entran a ser parte directa del aparato productivo nacional. Todas nuestras responsabilidades tienen que ir a conciencia, todos nuestros actos como tales, y por eso hoy felicito por toda esta capacitación y todo lo que se ve, que hay un esfuerzo enorme por aprender, por ser mejores. Y de verdad les felicito, porque estoy seguro, esta es la gente nueva, estos son los héroes nuevos, estas son las sangres nuevas para cuidar, preservar. Cuando conduzcamos, miremos a la gente, al niño, al anciano, que mañana seré yo, será tu padre, tu madre, tu abuelito, que merece toda la consideración y el respeto. Y cuando veamos una señal de tránsito, un semáforo, no esperes que nadie te vea, sino a conciencia, paremos y respetemos las velocidades del caso, y así haremos de nuestros pueblos, nuestras ciudades, ciudades amables, respetuosas, ciudades donde que venga más gente, porque dice que hay gente culta, que hay gente educada. Eso será el éxito de nuestros pueblos, apoyándonos los unos a los otros. Atención a las farmacias de turno en la presente semana en Santa Isabel, farmacia, su farmacia localizada, su farmacia Virgen de las Mercedes, localizada en la Rafael Galarza y Manabí, teléfono 2270-925. Para el Cantón Girón, la farmacia de turno es farmacia Guayaquil, que está ubicada en la calle Antonio Flor 665 y Córdoba, teléfono 2275-273. Para despedirnos, les dejamos con el tema de nuestro coterráneo Dani Galán, que se identifica como Mr. Monkey, el tema Misterio de Luz.